La verdad que estamos contrarreloj, se podría decir. El día de hoy no está muy apto para poder trabajar en la plaza. Gracias a Dios la lluvia no fue tan fuerte por ahora. Hay gente que está trabajando en los diferentes stands. Vemos al placero que está cortando el pasto a full. Pero bueno, estamos, gracias a Dios, bien organizados y vamos a llegar bien con los tiempos, ¿no es cierto? El pronóstico da buen clima para el sábado, así que está todo encaminado. Sí, estuvimos mirando el pronóstico todos los días, siguiéndolo minuto a minuto. Sabíamos del pronóstico que teníamos para hoy jueves, pero ya para mañana da soleado y para el resto del fin de semana también, ¿no es cierto? Así que eso nos da una satisfacción importante, teniendo en cuenta que venimos de dos últimos años que tuvimos que hacer diferentes reprogramaciones por las cuestiones climáticas, ¿no es cierto? Sabemos que están reestructurando, digamos, la fiesta, lo que fue esta edición dorada, con muchas sorpresas y cosas nuevas. ¿De qué se trata un poco? Y sobre todo teniendo en cuenta los precios de las entradas muy populares, que hay, bueno, nueva variedad en lo que son cervezas artesanales, que para así la gente se entera también de qué se va a tratar esta nueva iniciativa o esta nueva propuesta. Bueno, ya desde la entrada a la fiesta la gente ya se va a encontrar con un nuevo ingreso, decorado y ambientado. Está programado para que en el ingreso de las boleterías esté ubicada la escultura que está terminando ahora el artista Juan Carlos Nauneri, que es una escultura que es muy linda. Yo que estuve siguiendo el paso a paso porque Juan Carlos me iba mandando imágenes, es algo que es muy linda, la verdad que quiero invitar a la gente para que venga, la aprecie, se saque una foto, porque esa es la idea, que la gente se pueda llevar un recuerdo de la fiesta en ese lugar, porque es una escultura muy emblemática, porque no solo tiene al gordito típico y tradicional de la fiesta de la cerveza, sino que tiene otros accesorios y otros condimentos que lo hacen una escultura muy importante y llamativa. Después, en cuestión del espacio en sí de la fiesta, hay todo un cambio estructural de los dos clubes organizadores. No va a haber más lo que son los puestos en el centro de la plaza, sino que se abrieron hacia los costados, hacia afuera. Hay innovación también en comida, va a haber los platos típicos siguen siendo lo mismo, pero hay innovaciones de los dos clubes en lo que es comidas al paso. Por ejemplo, Central San Carlos, tengo entendido que va a ser un sándwich de pata de ternera. Por el sector de Progresista van a hacer un sándwich de milanesa y van a hacer una hamburguesa tipo gourmet con queso cheddar, cebollitas y panceta, algo así por el estilo, que es algo que desde la organización de la fiesta se lo hemos pedido, ¿no es cierto? Que trate de innovar para atraer más gente, ¿no es cierto? Y por supuesto lo que es la estrella, la vedette de la fiesta, por decirlo de alguna manera, son las ocho cervezas artesanales, ocho marcas de cervezas artesanales que vamos a tener, que van a estar cada una decorada y ambientada. Va a haber beer truck, va a haber gente con gazebos, pero todos bien decorados, se están rompiendo para que esté todo bien presentado para la fiesta. Vamos a tener dos marcas de Villa General Belgrano, una marca del sur del país, otra marca de Paraná, va a estar Occidenta de Santa Fe, que es una marca muy reconocida, y por supuesto las dos marcas de cervezas artesanales que tenemos en la localidad, que son Etel y Billy Weinberger. Así que estamos todos muy entusiasmados con esta edición dorada. Respecto a los precios de lo que va a ser la gastronomía y la bebida de la fiesta de la cerveza, sabemos que son precios muy bajos, muy populares. ¿De qué se tratan? ¿Cuáles son? Bueno, déjame primero contarte que la entrada va a estar a 150 pesos la entrada general. Menores de 13 años no abonan. Habitantes de San Carlos Sur, acreditando el domicilio con el DNI en la entrada, no abonan, al igual que los socios de los dos clubes organizadores, con la cuota de diciembre y enero, tampoco abonan entrada. Los habitantes de San Carlos Centro pueden ir a la Municipalidad de San Carlos Centro con el documento y retirar en horarios de atención al público un voucher de descuento de 50 pesos en la entrada general, o sea que en vez de pagar 150 van a pasar a pagar 100. Es un sacrificio muy grande el que hace la organización, porque son números muy grandes los que manejamos, pero bueno, queremos que la gente de San Carlos venga a la fiesta. Con respecto a los precios de comidas, te puedo contar que lo que es comidas al paso va a tener un costo a partir de 60 pesos. Lo que son pollos, tallarines y chucrut, la porción va a valer 120. La gaseosa del vaso de medio litro y el agua saborizada va a costar 30 pesos.
Lo que es tortas y postres va a estar a partir de los 40 pesos, helados desde los 20 pesos, el jarro de 600 centímetros cúbicos de cerveza Santa Fe, que es la cerveza oficial de la fiesta, va a valer 70 pesos, cerveza artesanal, que es un jarro de 500 centímetros cúbicos, va a valer 90 pesos, el jarro plástico, como todos los años venimos vendiendo para lo que es la cerveza Santa Fe, va a valer 20 pesos, y lo que son las playas de estacionamientos habilitadas por la comuna, son dos, una en el circuito Juan Betique, que está a cargo de la Subcomisión de Deportes Mecánicos, y otra en el Club Ciclista San Carlos, a cargo de ellos mismos, va a tener un costo de 100 pesos. Creemos que son precios accesibles, acordes a la situación que estamos viviendo. Como te dije antes, queremos que la gente venga, la gente de San Carlos, la gente de la región, de la provincia. Vamos a tener gente de Chile que va a venir también a la fiesta. Desde Villa General Belgrano también va a venir gente, así que queremos que se llene la plaza. Sobre todo porque, bueno, es un gran esfuerzo, como bien decías, del comité, los precios que se han puesto en las entradas y en la comida, teniendo en cuenta la variedad de lo que es la grilla de artistas que van a estar en este escenario. Sí, déjame contarte que para este sábado 19, desde Villa General Belgrano, gracias al convenio que firmamos en el mes de octubre con la Municipalidad de Villa General Belgrano, va a estar la Orquesta Die Bier Musikanten, que es una orquesta típica alemana de allá de Villa General Belgrano. Después va a estar el grupo Sensación, la Sonora Bonita, Sergio Torres, el aclamado Amistad Torrente, y cierra la noche Mario Pereira. Para finalizar, horarios, ¿a qué hora, a partir de qué hora la gente puede acercarse a la plaza? Ya va a estar abierto, digamos, para que se puedan instalar. ¿Con qué pueden acceder? ¿Pueden acceder con sillones o no? Las boleterías van a estar habilitadas a partir de las 20-30 horas. Sí, por supuesto, pueden traerse el sillón, la reposera para estar cómodo y disfrutar de los espectáculos. No permitimos, por una cuestión lógica, no permitimos el ingreso de comidas y bebidas a la plaza. Así que bueno, desde ya están todos invitados a pasar una buena noche en estas bodas de oro.